La figura del protagonista obsesionado en una causa perdida, aquel que se mete donde nadie más se atreve y termina buscándose problemas, es una opción recurrente en muchas historias, especialmente en el terror. Bajo esa misma figura nace Too Dark, el estreno de Fredrik Reinal, el padre de Alone in the Dark, en el mundillo de la escena indie. El creativo galés se inicia con una obra en la que trata de mantenerse fiel a algunas ideas que ayudaron al género a dar sus primeros pasos, algo que veremos en el sistema de menús y en un control tosco hecho a propósito, mientras también intenta ofrecer algo digno de mención en 2017. ¿Qué tenemos como resultado? Pues una obra con claroscuros. Todo empieza cuando Smith, nuestro protagonista, pierde a toda su familia en una bonita noche de picnic. Desde entonces, el pobre hombre ha tratado de buscar una explicación plausible a lo ocurrido, mientras se autoconvence de que sus hijos siguen vivos. Esta cruzada sin regreso lo ha llevado a encerrarse en una casa y a habilitar una sala secreta donde recopila toda su información. Smith está seguro de que algo terrible ocurre en Gloomywood, la ciudad ficticia donde ocurren los hechos, y no va a quedarse de brazos cruzados. Esto nos lleva a una aventura que va desarrollándose por capítulos, con entreactos en los que volvemos a casa, conectamos con el personaje y hacemos nuestra su rutina. Sabemos cómo encender la luz si los fusibles se estropean, dónde encontrar la puerta secreta, dónde está cada interruptor. Too Dark consigue que Smith te importe, utilizando un recurso que ya hemos visto en otras obras como Hotline Miami. Saltando a la jugabilidad, en cada nivel nos tocará rescatar a varios niños que han sido secuestrados por un abanico de maníacos que van desde el payaso loco hasta la malcriada de las muñecas de porcelana, valiéndonos de la oscuridad, los distintos objetos que iremos recogiendo en el escenario y, especialmente, la observación. Al final de cada partida se nos informa de la puntuación que hemos obtenido, donde lo agresivos que hayamos sido cuenta tanto como el haber rescatado a todos los secuestrados. Es algo que te incita al replay ahora que ya conoces el escenario y las pautas de cada enemigo, un recurso que es una clara referencia a Hitman, aunque la ejecución se quede lejos. Porque el mayor error de Too Dark lo encontramos en su mirada al pasado. Es un videojuego que nos pide reaccionar rápido cuando las cosas no salen bien, y es algo difícil con un sistema de menús desplegable en el que nos movemos lentos y torpes. En muchos casos, cada primera partida termina reduciéndose al prueba y error, un defecto que termina lastrando la experiencia global o, como mínimo, tu primer contacto con ella. Aún así, es un videojuego que tiene su público y puedes quererlo aunque no estés en él. La historia de Smith te llega, los horrores que ves en cada escenario te sorprenden por la ausencia de filtros, siendo creepy pero sin llegar a lo gratuitamente explícito, y el sabor que te deja al terminarlo justifica las 5 horas que estarás con él. Si quieres volver al gameplay de antaño o puedes perdonarle estos errores, en Too Dark pasarás un buen rato.